Welcome everybody. Today is Monday. Hoy estamos a Monday, February 14. And today we have a very, very special holiday. Today we are going to celebrate Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, in Spanish we say Día de San Valentín. You have an activity with your teachers. Creo que van a cocinar, ¿verdad que sí? Levante la manita, ¿quién va a cocinar? No, no va a cocinar nada. Bien, cierto. Very good. Excellent. Bueno, la mayoría de ustedes va a cocinar hoy. That's amazing. So, happy Valentine's Day. Today we are going to study about the hands. Vamos a ver todas nuestras hands, nuestras manitas. Observemos un momento nuestras hands. Y ustedes me van a contestar, me van a señalar o me van a levantar the hands que usted utiliza para write, para escribir. Mi, dime, Valeria. Mira mi sirenita. Qué linda. Bueno, observemos. Me ha dado papullo. Qué linda. Qué bonita. Me van a mostrar su manita con la que ustedes hacen esta acción. Write, escribir. Vamos a ver, muéstrenme cuál. ¿Cuál es the brush utilizamos? Write, write. In Spanish we say derecha, right. Es común, but hay personas que también escriben con la left, le decimos, la izquierdita. También es normal, entonces, pero normalmente con esta. Entonces se los voy a tocar acá para que ustedes ubiquen. Y vamos a nosotros tocar esta manita, esta. Esta, ¿sí? Es la que comúnmente utilizamos. Esta manita, en inglés le vamos a llamar siempre. Le vamos a llamar right. Aquí está, right. Repeat with me, right. Right. Ahí está. Cuando les diga, muéstrenme su manita de right. Ustedes ya saben que es la que usan para utilizar, para tomar los crayons, para escribir normalmente. O alguien utiliza el de, alguien aquí escribe con la otra o utiliza la otra manita left, ¿no? Isabelita creo que ella se escribe con right. Creo que todos escribimos con right hand. Si no, me dice. Bueno, y esta otra que tenemos por acá, la voy a marcar acá, sería nuestra left. Sería acá. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad para que ustedes vayan practicando cuál es cuál. Entonces, voy a... Acá vamos a necesitar nuestra hand. Yo voy a mostrar... Voy acá a compartir la pantalla con mi hojita de Okay, we are going to use sky blue tempera or celeste and swabs, hisopos. And we are going to decorate. Vamos a decorar nuestras hands, nuestras manitas, ¿sí? Algunos las hicieron en su notebook, otros tienen la hojita, but no problem. No hay ningún problema. But first, we are going to take one swab, uno de los hisopos que tienen, y me lo muestran. Quiero ver si ya todos están listos. ¿Todos la tenemos? Y vamos a iniciar, vamos a decorar con la left. La manita left va a estar de este lado. Es la que se la voy a circular, left. ¿Qué vas a hacer? Esta forma. Y con nuestro swab, nuestro hisopo, escuchen qué vamos a hacer. Tenemos un sky blue, un celestito. Vamos a tomar uno nada más y vamos a hacer solo puntitos en toda nuestra left. En nuestra manita izquierda, perdón. Left. Vamos a llenarlo todito, pero bastantes points, puntitos. Point. Con nuestro... Entonces, vamos acá. Yo voy a iniciar acá y ustedes ahí en su hojita. Y voy a ir también viendo cómo va. Aquí tenemos esto. Left hand. Esto es left. Es la manita con la que comúnmente no escribimos. Left.
If you finish, you tell me, teacher, I finish. Finish. Very good. Bueno, déjenme ver acá. Right. Quiero ver si tomaron la correcta. Con nuestra témpera en another swab, otro hisopo, let's decorate the right hand. Vamos a pasarnos a right, la manita con la que escribimos casi siempre, con la que, bueno, la que utilizamos para tomar los colors, para escribir, right, right hand. Con el mismo color, vamos a hacer again, points, puntitos pequeñitos, hasta completar. So let's decorate right hand. Hagámosles todo lo que podamos. Right hand, lleno, 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 que esté lleno de puntitos. A ver, dije, ya. Chicos, la lectura es bien bonita. Les voy a resumir. Isabelita. Finish. Very nice. Let me see. Ahorita te reviso, solo voy a parar aquí un momentito.